Esta ciudad es hermosa, este departamento es un regalo de Dios, hay que cuidarlo, hay que trabajar juntos por un bienestar de todos y de todas. Pues ahora es el momento de hablar sobre la ley de víctimas y restitución de tierras, de acuerdo con la ley 1148, ¿verdad? 1448 de 2011, que nos habla precisamente de la restitución de tierras y reparación de víctimas. Saludamos a nuestros invitados, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenido, Gerardo. Gracias. Y a Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad de Víctimas. Bienvenidos. Bueno, empecemos por hablar sobre la restitución de tierras. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son los predios que en el país están precisamente haciendo parte de este proceso y de esta ley? Esta es una norma que le da el derecho a las víctimas a volver a la tierra, a que le devuelvan la tierra que perdieron con ocasión del conflicto armado. Porque los despojaron, porque se las quitaron, porque las obligaron a vender barato, porque tuvieron que abandonarla, porque minaron la tierra. Todos esos hechos de violencia que han hecho que la gente abandone la tierra o que algún oportunista se la compre a menos precio. Sí. Entonces, esa ley establece la posibilidad de que la gente pueda volver a través de un procedimiento. Tiene que ir a una personería o a la unidad de restitución de tierras. Ellos documentan el caso y luego la pasan a un juez, que es el que al final decide a esa persona tiene derecho a que le devuelvan la tierra. Ley 1448 de 2011. Saludamos a nuestro televidente. Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted, señora? ¿Cómo se llama? Irma Vázquez. ¿En qué lugar del país se encuentra? En Sabaneta. Muy bien, gracias por estar con nosotros desde el sur del Valle de Aburrá. ¿Qué inquietud tiene? A ver, primero que todo, felicitarlos por ese gran y excelente programa que tiene. Gracias. Y tengo una inquietud. Lo que pasa es que desde el 2006 le mataron el hermano a mi esposo y nosotros desde el 2009 estamos con todos esos papeles, ya los llevamos a Acción Social, ya me dieron radicado. Y esta es la hora que no sé nada, si se le incluyeron en víctimas o qué. ¿Escuchas? Sí, sí. Dale, Gerardo. Perfecto. Irma, gracias por estar enlazada y por llamarnos. Listo. Gerardo. Sí, del máster nos están informando aquí, revisando en la información, que es un hecho por homicidio, ¿cierto? Fue registrado en el 2012. Y tiene que acercarse un punto de atención para actualizar la información. Recuerden que este año se está haciendo una actualización para priorizar. Está incluido como víctima, pero debe actualizar una información. Le vamos a pedir que el punto cercano, más cercano a Sabaneta, se acerque para que allí le informen qué documentación aún hace falta. Sí, recordamos que en todos los municipios de Antioquia hay una oficina donde hay un enlace para atención y reparación a las víctimas que los alcaldes deben tener, en Sabaneta lo hay, o si no también te acerques a la personería municipal. Aquí en Medellín contamos con unos centros de atención, pero si tú vives en Sabaneta es mejor que te acerques a la personería, el personero te puede orientar o el enlace municipal. Dijo enlace y aquí también tenemos un enlace. Estamos enlazados. Lunes y martes, esta semana como el lunes fue festivo, martes y miércoles. Aquí también tienen toda la posibilidad de poder preguntar y poder cuestionar y poder pedir información sobre la ley de víctimas y restitución de tierras. Ya hablamos sobre predios y restitución de tierras. Hablemos también de víctimas. ¿Quiénes son considerados, Jorge, como víctimas del conflicto? Víctimas del conflicto, todas aquellas personas que han sido afectadas por afectación al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, si ha habido afectada su integridad física o psicológica, y entre ellos hay varios hechos victimizantes. Digamos el caso de homicidio, secuestro, afectaciones a la integridad física o afectación a la parte sexual, secuestro, ya lo había mencionado, lesiones personales, desplazamiento forzado, en fin, son varios los hechos victimizantes a los cuales, digamos, puede haber afectaciones a una persona, a su grupo familiar o en un territorio específico. Gerardo. El desplazamiento, el despojo, delitos contra la integridad sexual, todas esas partes son también de víctimas. Y los del despojo de tierras, sí. Que fueron, y los desplazados, nos estaban quedando. Sobre todo desplazamiento forzado, es el hecho donde más víctimas hay en este momento en el país. Estamos hablando que casi el 70% de las víctimas son por desplazamiento forzado. ¿Hay un número aproximado? Claro. ¿De víctimas? Estamos hablando de 6 millones de víctimas del conflicto armado. Eso es mucho. Es mucho. Y en Antioquia estamos 1.400.000 víctimas. Bien, hablemos de los alivios a las deudas para víctimas de despojo. ¿En qué consisten estos alivios, Gerardo? Bueno, se hace a través de los acuerdos municipales, fundamentalmente para los impuestos, tasas y gravámenes que se deban por un predio. Estamos hablando de los predios que fueron obligados, las familias fueron obligadas a abandonar o fueron vendidos a menor precio.
¿Cuándo se devuelve? Generalmente cortaron los servicios públicos, la gente dejó de pagar los impuestos municipales. Bueno, la ley establece que debe haber un mecanismo, un instrumento que debe ser el acuerdo municipal, los consejos municipales, los que regulen esa materia, para que haya una exoneración o un acuerdo del pago disminuido, diferenciado en las tasas o reducción del pago o la exoneración. Pero lo hacen a través de los acuerdos municipales, por iniciativa de los alcaldes debe ser, y por los comités municipales de víctimas, muy importante que ellos busquen que la alcaldía redacte un proyecto de acuerdo, lo presente a los consejos municipales para que hayan esos alivios tributarios. Jorge. Sí, es importante tener en cuenta que cuando se restituye un bien que ha sido despojado, abandonado, la unidad de restitución de tierras acompaña ese trámite con las alcaldías para que se entregue saneado. Es decir, si habían deudas de tipo de servicios públicos, impuesto predial, la gente cuando llegue nuevamente al predio no encuentre esas deudas, sino que se puede llegar a un acuerdo, inclusive una exoneración total, como le decía Gerardo, de ese tipo de pasivos. Yo insisto en que esta ley también se puede resumir en una palabra: esperanza. ¿Cierto? Sí, claro que sí. Vamos a ver qué dice esta televidente. Buenos días. Buenos días, mire, buenos días, lo felicito por el programa. Sí, quiero saber, vea, yo tengo un hermano de un homicidio desde 2009 colocamos el caso. Sí, Livia, adelante. Y por el decreto 1290-2008 nos pasan del Aguao de Belén a un lado, al otro, no sabemos qué hacer. Dicen que el caso ya está reconocido de mi hermano, pero no nos da ninguna definición cuándo nos van a pagar ni nada de eso. Entonces quiero saber qué pasa con ese decreto, porque siempre que vamos a la Aguao de es del caso 1290, el decreto 1290 del 2008. Señora Livia, gracias por estar enlazada con nosotros. Feliz día. Muy amable, le agradezco. Cuando hacen referencia al decreto 1290 del 2008, era la normatividad que existía antes de la ley de víctimas y restitución de tierras. Esta ley tiene vigencia a partir del 2011. Yo quiero recordar eso. Entonces ya no hay el mismo orden de entrega de los recursos. En este momento se está haciendo una actualización, un estudio socioeconómico de las familias para saber qué prioridad se le da. Porque como lo estábamos hablando aquí, son casi 6 millones de personas las que están reconocidas como víctimas ante el gobierno en la unidad de víctimas y lleva un trámite, desafortunadamente. Pero lo que le decimos, efectivamente, el máster nos están diciendo, está reconocida como víctima, está registrada como víctima, debe acercarse a un punto de atención para que le traten de establecer allí cuando hay un cuadro de pago. Jorge Mario, no sé si... Sí, no, Gerardo, para tranquilidad, señora, los casos que vienen del decreto 1290 son prioridad para la unidad para las víctimas y nos estamos poniendo al día, digamos, en el reconocimiento y en el pago de la indemnización. Entonces, un poco de paciencia en el caso de doña Livia, que estaremos muy al frente de estos casos. Saludamos a Sandra, que está enlazada con nosotros. Muy buenos días. Sandra, hola. Buenos días. ¿Dónde estás? Betulia, Antioquia. ¿En el suroeste antioqueño? Sí, señor. Gracias por estar con nosotros. ¿Tu inquietud? Para mirar a ver si me pueden hacer el favor y si tengo la ayuda humanitaria. Sí. Tus datos, importantes, ¿cierto? Sandra Milena Correa Arango. Sandra Milena Correa Arango. Ajá. Bueno, ¿alguna pregunta para ella, Gerardo, Jorge? Bueno, Sandra, la ayuda humanitaria aplica en el caso de víctimas por desplazamiento forzado. La unidad la viene entregando de una manera con el ICBF. En el caso tuyo, pues tú puedes verificar fácilmente en un punto de atención si tienes un turno o no. Digamos, como es tanta gente que la está solicitando, no sé si en el máster nos han dicho algo nuevo, Gerardo. ¿Qué han dicho? Sí, que en el caso doña Livia ha recibido dos veces la ayuda humanitaria. Debe acercarse al punto de atención para lo de los otros giros, para que le informen cuándo podría llegar. Digamos, pero que ya han sido entregados a doña Livia. Doña Livia, sí, ¿cierto? Es muy importante mencionar que la ayuda humanitaria, Sandra, la ayuda humanitaria no se entrega automáticamente cada 3 meses, sino una vez tú la recibas, debes solicitarla nuevamente, te acercas al punto de atención, nosotros hacemos un agendamiento para el plan de asistencia, atención y reparación, digamos el PARI, y de acuerdo a la evaluación que haga el PARI, se te programa nuevamente la ayuda o no, dependiendo de lo que se haga la evaluación respectiva. Muy bien. Jorge, gracias por acompañarnos. También quiero decirle a Gerardo y a Jorge lo siguiente. La mano en el corazón,
ustedes son funcionarios, están haciendo, dándole cumplimiento a una ley 1448 de 2011 y están haciendo esto permanentemente, pero para ustedes como seres humanos, ¿qué representa recibir todos estos testimonios permanentemente y ser una esperanza para la gente que los necesita? ¿Qué representa para usted, Gerardo? Muy corto. La posibilidad de futuro para el país, que salgamos de la tragedia, salgamos de la violencia, no más muertos, no más secuestros. No quite la mano al corazón, eso. No más muertos, no más secuestros, nada de eso. Que pare el conflicto y que algún día Colombia pueda vivir en paz. Jorge. Reparar a las víctimas es construir paz. Micrófono. Reparar a las víctimas es construir paz y eso es lo que estamos haciendo nosotros desde la unidad y queremos seguir haciéndolo. A todas las víctimas de nuestro departamento de Antioquia. Muy bien, les agradecemos como siempre, nos vemos Dios mediante el próximo lunes, ¿cierto? Sí, muchas señor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Me voy a despedir con Yasmín el programa. Y estaba leyendo por acá, Héctor, últimas noticias, el minuto después de que acabemos enlace, hay avance informativo de nuestra fuerza informativa, nuestros colegas de Hora 13 Noticias que también se encuentran, Héctor, en el municipio de Salgar para pues contarles en qué va esta jornada, la remoción de escombros y cómo van las personas damnificadas y qué se necesita, qué requieren de nosotros también, de los ciudadanos. Y a ustedes los despedimos entonces, gracias por estar con nosotros. Se recuerden, una sonrisa puede salvar la alegría de una persona, así que a sonreír. Feliz tarde. Feliz tarde para todos, chao. Ya hay un enlace con tus gustos. Hay diversión, hay variedad, servicio y mucho más. Enlace es la casa donde encuentras a tu gente. Para servir, para ayudar, para que siempre estés presente. Para que te vean y verte. Conéctate con Enlace. Este es un avance Hora 13 Noticias. Uno, dos, módulo. Muy buenas tardes, los saludamos en este avance informativo de Hora 13, todavía desde Salgar, acompañando a la población en esta tragedia. A la una en punto, en Hora 13, les contaremos sobre los avances en el rescate de personas fallecidas y además las evaluaciones que se han hecho de las viviendas afectadas. La suman 150, el diagnóstico del Ministerio de Vivienda dice que esas viviendas están en alto riesgo y hay que trasladarlas. Hace pocos instantes, aquí en el Parque de Salgar, donde los saludamos a esta hora, hubo una amenaza, una falsa alarma que generó una especie de estampida entre la gente. Se dijo que había un represamiento en la parte alta de la Liboriana, cosa que no era cierta, y generó obviamente intranquilidad y una evacuación masiva que finalmente fue descartada por ser una falsa alarma. El llamado de las autoridades es entonces a permanecer en tranquilidad y a conservar la calma y solamente seguir indicaciones de las autoridades. En este momento hay un monitoreo palmo a palmo de la quebrada La Liboriana en la parte alta, en el Cerro El Plateado, desde donde nace y de donde se originó la tragedia. A la una en punto les contaremos más detalles de cómo avanza esta tercera jornada de emergencia en el municipio de Salgar. Los esperamos. Este es un avance Hora 13 Noticias. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia.